bien el paciente de esta hora? Perfecto. Sí, eso sí. Sí, hazlo pasar, por favor. Muchas gracias. Sí. Sí, adelante, pase. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es la primera vez que nos visita. Déjame. Ah, que sí. Perfecto. A ver. Déjeme ver. ¿Cuál es su nombre, por favor? A ver, déjeme lo checo. Permítame, permítame. Porque aquí es que son muchos pacientes los que llegan. Ven. Sí, aquí está. Sí, aquí lo tengo. No se preocupe. Bueno. Me cuenta que es su primera vez que nos visita. Ah, que es la primera vez que viene un dentista. En realidad, nunca ha visitado un dentista. Cuénteme cuál es su malestar. Ah, ok. Que dígame que le duele mucho la muela. Ah, o sea, como siente que cuando come le duele. No se preocupe, más o menos ya me di la idea. Sí, mire, me voy a poner unos guantes para checar su boca. Ok. Bien. Ya me puse mis guantes. Ahora lo que toca es que abra la boca. Mira, aquí tenemos algunos palitos y con este va a abrir su boca. A ver, abra su boca. A ver, joven, joven, por favor, no se distraiga. O sea, no ande ahí pajareando. Yo ahorita le explico. Sí, yo sé que mi oficina está muy bonita, pero ahorita le explico si tiene alguna duda. Abra su boca. Si anda criminal, anda muy crítico. Es en serio. Uy. A ver. Oiga, nunca se lava la boca. No tiene aseo bucal, ¿verdad? No se preocupe. Bien. A ver. A ver, a ver. Sí, mire, lo que estoy checando es que usted, sí, usted tiene un problema severo de caries. Tiene caries exageradamente, y su dolor que le duele mucho. Y sí, ya veo que ya está llorando. Sí. Sí, de hecho usted está como este paciente. Mire, este paciente, ahorita le cuento su triste historia, pero bueno, ahorita vamos a proceder. Lo que usted tiene es un problemísima grave. Grave de sí, de caries. Está muy criminalmente. Pero para eso le voy a poner un poco de anestesia. Sí, para que ya no sienta así como que el dolor. A ver, vamos a proceder. Vamos a inyectarlo. Le voy a poner este medicamento, que se lo voy a poner entre los dientes para que se vaya adaptando su diente y su encía, porque ahorita le voy a poner la anestesia y eso es lo más delicado. A ver, abra su boca. Abra su boca, por favor. Bien, yo porque voy a estar temblando. El que debería estar temblando es usted. Bueno, no es cierto.
la segunda dosis para el otro lado, sí. A ver, vamos a picar. Bien. Ahora vamos de este lado. Sí, ya le eché el gotero con el goterito. Ya le digo que ya es más tranquilo, ya no le duele tanto. Sí, que la otra. A ver, ahorita, permítame, joven. O sea, ¿quién es el doctor? Yo soy. Sí, no quiera saber usted. Sí, no quiera. Sí. No quiera saber más que yo, ¿verdad? A ver, abra la boca. Mire, sus nervios ya lo están traicionando. Y ya siente que usted sabe más que yo. O sea, cálmese. Abra la boca. Ojos, ¿verdad? Aquí está un dentista, no en el oculista. Así es que, bueno.
vuelva a abrir su boca, por favor, y ya no se esté molestando, porque si no, ya no lo voy a atender. Sí, es que usted me dice, ay, es que no me estoy abriendo la boca. Pues sí, es que obviamente. A ver, le voy a tomar las fotos. Abra la boca. Más. Ábrala más. A ver.
su boca, en verdad, oiga. Ya pasó Halloween. Oiga, hasta me espanto, mire tanto bicho ahí. Uy, sí está muy severo su asunto, pero ahorita se lo vamos a corregir, lo vamos a checar y pues vamos a salir adelante de esto. Ojalá, esto casi va a ser un milagro, pero bueno, vamos a intentar sacar lo más que se pueda de bichos, porque oiga, o sea, nunca se lava su diente. Ay, ojalá, hasta un milagro, a ver si nos puede ayudar, porque en verdad, joven, son pocos los casos que nos llegan así.